A ver, ¿a qué hora se come ese pescado? Y me están tragando los zancudos. ¿Qué? ¿Te gustó o quieres otro? Pues ahí está el lagarto. Porque mi vieja me está llame y llame y llame. No me deja hacer nada. Ya transcurrí todo esto del lago. No sé si se alcanza a apreciar, pero allí está un pescado. Ese es el nido de un pez, de un como el que acabo de agarrar. No sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se acaba, se alcanza a ver la figura negra que se mueve. Ese es el nido de un pescado. Hizo un agujero en la tierra. Y ahí está todavía. Mira, ahí se alcanza a ver la silueta en el agua negra. Ya está más o menos. Yo creo que ha de ser una hembra que está cuidando sus huevecillos que tiene ahí en ese lugar. Casi no se ve por la luz de las hojas. Ahí está. Ya se movió. No, a ese no la quise. No la quise molestar y la dejé. Pero aquí en este lugar
Ahí, hace ratito saqué uno también, habían un montón, nada más que todos salieron corriendo. Recibiendo llamada de Gloria Mercado. Bueno, pues aquí está otro lagarto. Ese está pequeñito, habían dos. Nada más quedó este. Los apartamentos donde vivimos. Mi vieja que ya me está hablando otra vez. Lago. Estos son los apartamentos, la parte de atrás. Este apartamento de aquí está vacío. Le voy a echar la carnada a esa lagartita a ver qué hace. Y ya la está agarrando. Oh man, se le atoró. Unas ardillas que se andan ahí peleando. Aquí está esta cosa aquí. Ahí está, ya lo zafó. Lo bueno. Un día de estos no. Un día de estos lo voy a venir a sacar. Ya verás. Por poquito me lo ensarto.
Nada más porque hay luz y hay gente, si no. Vamos a esperar a un día en la nochecita para venir aquí. En la noche es que hay más, así que espero agarrar uno muy pronto.